¿Qué tal? Buenas noches, tengan todos ustedes. ¿Cómo estás, Vic? Muy bien, gracias. Gracias por estar en esta nueva emisión de Dinosaurios en la Tele. Les agradecemos de todo corazón el que estén con nosotros, a todos nuestros amigos, a todos nuestros seguidores y a todos y cada uno de ustedes. Bienvenida, mi querida Bebesauria. Hola, buenas noches. Como siempre, un placer estar en el programa. Y antes que nada, quiero mandar un abrazote y una enorme felicitación a mi compañero Víctor de la Vega Durán, porque hoy es su cumpleaños. Muchísimas felicidades, muchas Gracias, Angie. bendiciones y todo lo mejor para este año. Mucho éxito. Y que manden muchas estrellas, ojalá que se haga ese milagro. Para los pasteles que vamos a tener que Sí. compartir con todos los amigos. Sí, Muchas gracias, muchas, muchas Angie. felicidades. Y también otro gran, gran abrazo para Shanti, que también es nuestra colaboradora, porque también el día de hoy es su cumpleaños. Pues un abrazote también. Todo, todo lo mejor Un para abrazo ambos. grande. Pues yo me salgo un poquito. Ayer ya me dormí tarde, pues porque alguien, yo no quiero decir ni qué nombres, pero me hablan por teléfono y me empezaron a regañar, ¿no? A regañar. ¿Por qué no le dijiste que es mentira eso? ¿Por qué no le dices que es mentira? A lo de Cuellar, ¿no? Y le digo, no, porque precisamente nosotros invitamos a la gente a que venga y que hable de lo que quiera, ¿no? Nosotros somos muy respetuosos. Sí, pero tú sabes que hay muchas cosas que dice que no. Le dije, mira, yo sé cómo se hacían los noticieros antes y ninguno tenía los ejes cambiados, nada más era lo de los gordos y le cambiaban los ejes, quién sabe por qué. No hacían el criss-cross bien, o vete a ver qué pasaba, ¿no? Pero pues no puedes decir, no puedes poner, si lo invitamos, nosotros somos los anfitriones y que yo me ponga a tirarle a mi invitado, pues estaría mal. Le digo, no, pues qué bueno que ahora sí que en defensa del pueblo sabio salió Abraham. Y no, pues ay, qué bueno que se hace la polémica. Y pues también debe de saber el público que así somos, que así fuimos y que así trabajamos, ¿no? O sea, no hay por qué engañarlos y decirles, no, es que todo era maravilloso, no. Tiene sus bemoles la televisión y el cine y todo lo que hicimos, Angélica. Yo veo que de repente, pues, hay gente, de repente dentro de esto, que aunque vivimos toda una vida con ellos dentro, pues de repente sabes que no son del agrado de muchas gentes, ¿no? Y en este caso yo decía, bueno, pues yo cómo le puedo decir, ah, no, es que tiene que ser así, pues no, no puedo. Y me estuvieron, pues no regañando, pero sí me dicen, no, pues es que, me dijeron, no le debe de poner apodos a los que lo metieron, a Memo González y Javier le dio la oportunidad de ser director del ECO. Dice, no debió de haberles puesto que los aguacates, está bien que así le decía, pero es una falta de respeto. Y yo dije, sí, tiene razón. ¿Sí me entiendes? Y a mí me dicen, y yo digo, pues yo mañana les voy a decir
a mis compañeros, ¿no? Pues qué vamos a hacer más adelante si no sale alguien así, ¿no? Pero no podemos, o sea, porque somos los anfitriones. Nosotros somos los anfitriones, tenemos que ir moderando tanto uno como otro, ¿no? Si es que hay otro un debate grande. Y eso sí me dio, uy, qué miedo. Pues sí, porque hay muchos compañeros, como tú dices, pues que no comulgan con X personas, ¿no? Y desgraciadamente, así sucede. Oye, pues nuestro Bebesaurio está bloqueado por parte de la plataforma, no sé por qué, no tengo la más remota idea, pero si nos estás escuchando, mi querido Gilberto Macín, pues sí, te A ver, estamos. espera, reinicia tu teléfono, reinícialo, reinicia tu teléfono, ponle reiniciar y vas a entrar Y vuelve a entrar. tranquilamente. Exacto. Reinícialo y vuelves a entrar con el nuevo link que te mandé. Con el Sí, último con link el que esté último. ahí. Sí, pues bien, ¿cuál va a ser nuestro tema de hoy a propósito? La Bebesaurio sabe, porque ella es la encargada, la coordinadora de invitados y todo, ¿no? Ya, relaciones públicas y todo, ¿no? Ok, el tema de hoy va a estar, yo digo que bonito. Vamos a hablar de experiencias cercanas a la muerte. Vamos a tratar, bueno, hoy invité a una amiga mía que le han sucedido muchas cosas, incluso ella ya estuvo, pues se fue 2 minutos, no estuvo viva, regresó. Y iba a contar esa anécdota y otras cosas más. Hace ratito les relataba una película, pero ella la cuenta más bonito que yo. Así es de que mejor le vamos a dar oportunidad a ella de que la cuente. ¿Quiere que yo le marque para que sepa que No, y ya le oye, y no, tocó? no quiero decir su nombre. Sí, lo voy a decir. Sí, Ah, sí, sí. bueno, sí, Y porque. para más información, si nos vieron la semana pasada, ella fue la que estuvo hablando De los elfos. de los elfos, exacto. Entonces, van a reconocer su voz nuevamente y van a ver Hola, muy si. buenas noches. Perdón, perdón, Hola, Angie. buenas noches. Habla Víctor de la Vega de Dinosaurios en la Tele con nuestro programa el día de hoy. Uy, qué miedote. Y el tema es experiencias cercanas a la muerte. ¿Tú tuviste una experiencia ahí, o alguien de tu familia, no sé? Tú mejor que nadie nos va a platicar cómo fue esa situación, si eres tan amable. Te cedemos los micrófonos, te mandamos un saludo de parte de Angélica, de Polo, de Gilberto Macín y de un servidor, Víctor de la Vega. ¿Vale? Muchas gracias. Adelante. Sí, hola. Mira, yo tú, bueno, mucha gente dice, te mueres y hasta ahí, no más, pero pues eso lo decide Dios. Entonces yo en lo particular tuve una experiencia que a lo mejor es mucha gente que quizás es escéptica te va a decir, no, pues es que es ridículo. Pero no, tuve una experiencia con mi hijo y chiquitito y una persona. Entonces, haz de cuenta que yo estaba con un cúter cortando y se me fue el cúter y me hice una cortada en el dedo pulgar, donde está el huesito, a un lado del huesito, del dedo pulgar. Y pues se me fue el cúter y me rebané y pues la verdad que sí me estaba saliendo muchísima sangre. Y de pronto dije, bueno, la sangre no me para y me amarré un trapo y dije, no, pues yo creo que sí voy a necesitar que me den 2 o 3 puntadas. Pero en sí cuando yo me corté, no me dolía. Y ya fui a un consultorio y le dijo el doctor, a ver, quítese la cinta y me empezó a salir sangre. Y me dijo, no, no, es una simple cortadita, ahorita rápido le suturo. Digo, perdón, le hago la curación y le pongo unos vendoletes y con eso tiene. Le dije, oiga, doctor, no es necesario que me cosa porque yo siento que me está saliendo mucha sangre, aunque sea 2 puntadas. Dijo, no, no, no,
ay, es un rasguñito. Entonces, mi hijo iba con, uno de mis hijos iba conmigo, y me le digo al doctor, doctor, me siento que me falta el aire y me estoy mareando. Y me dijo, no le pasa nada. Bueno, yo estaba sentada, fue a agarrar un antiséptico que tenía ahí con pues unas grasas, un antiséptico de color rosa que la verdad no sé cómo se llama, y me lo puso en mi dedo porque incluso yo ya estaba sintiendo un poquito de dolor. Cuando me puso ese líquido, yo ya tenía el dolor y yo ya me sentía que me estaba faltando un poquito el aire y me estaba mareando. Cuando me puso ese líquido, nunca en mi vida, ni en los dolores de parto naturales, había sentido un dolor tan intenso como es en una cortadita tan pequeñita de centímetro y medio, o de acaso un centímetro, menos de centímetro y medio. Así de pequeñita era mi cortada en el dedo. Cuando me echó el líquido, sentí un dolor insoportable que ya no supe. Nada más le dije, doctor, 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 y ¡puy! O sea, ahí me quedé. Entonces, cuando yo sentí que reaccioné, pues obviamente no sentí, porque cuando yo me di cuenta, yo ya estaba parada como en una loma, era como una loma, pero yo veía que el panorama giraba, muchos árboles, así como cuando ves, pues, árboles sembrados así en recto. Ajá. Pero estaban como terminando de girar. Yo estaba parada como en un bordo, así era una lomita muy bonita, con pastito así todo verde, pero era muy grande. Y de repente, pues sí, a mí misma me pregunté, y lo primero que hice fue, bueno, ¿dónde estoy? Y me llamó la atención, o sea, obviamente no tienes un espejo, ¿verdad? Pero es increíble cómo tú te percibes cómo estás. ¿Cómo puede pasar eso? Que tú, sin estar consciente, percibas cómo te ves y cómo estás. Y yo incluso, pues, ¿cómo me voy a ver que mi cabello está suelto y cómo veía mi cara? No sé cómo te puedo explicar, mi cara así como de súper sorpresa, pero sin miedo, sin temor, solo preguntándome eso. ¿Dónde estoy? Y volteé a ver mi vestimenta y yo estaba con un vestido, pues en aquel entonces, en las épocas de Moisés, por lo que has visto en las películas y en la tele, se llamaba algo así como un sayal, que era como tela de la misma fibra que era tejido, pero era en ese color natural que ahora en la modernidad le llamamos beige o le llamamos nude. Ajá. El nude es todavía un poco más clarito, es como si fuera del color cuando extraen la fibra del maguey para que sea un poquito a lo mejor más clara. En ese color así, ¿no? Y de manga así un poquito amplia, pero el vestido así como recto, suelto, hasta el tobillo, y yo estaba descalza, parada en, pues que como en esa loma, como una pradera, algo así, ¿no? Pero yo estaba parada así como en un bordo. Y en ese entonces ya terminó, cuando yo me empecé a observar, terminó de girar el panorama. Como que de rápido empezó a parar, hasta que los árboles, pues obviamente ya los vi que estaban en su lugar, y fue cuando yo me empecé a mirar y me pregunté, ¿qué hago aquí? Porque pues volteas alrededor y no hay nadie. Y en ese entonces, en ese momento, muy, 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 así como cuando alguien te susurra al oído que ni siquiera le entiendes lo que te está diciendo, escuché que alguien me decía, mami, 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 pero muy, muy, muy lejano. Y entonces hasta que me gritaron más fuerte, pero yo sentí que alguien me sacudió. En el momento en que yo sentí que me sacudieron, sentí algo frío en la boca y en el pecho. Entonces me estaban echando agua. El doctor me estaba dando agua, me abrieron la boca, porque ni siquiera me podrían abrir la boca, me estaban echando agua. Y entonces, mami, 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 y en eso, como que regurgité el agua, la aventé, y entonces reaccioné, y me dio que apenitas podría abrir los ojos. Y entonces el doctor me pegaba en las mejillas y me decía, señora, señora, señora. Y yo,
Y mi hijo, pues, súper espantado, mami, mami, es que ya tiene mucho tiempo que te estamos gritando y no reaccionas y no reaccionas. Entonces fueron por un suero y me lo, pues ahora sí que así como cuando le pones el anticongelante al carro, que le abres el tapón y el galón, así literal salir el suero, pues para que trataran de reanimarme. Y algo así dijo el doctor, es que la sal, es que no sé qué, no, realmente yo todavía ni siquiera entendía bien, medio que reojo vi a mi hijo, y entonces ya cuando reaccioné un poquito, el dolor ya no lo tenía. Sí. Ya me dijo el doctor, señora, dice, pero qué aprensiva, qué bárbara, no es posible que con una cortadita tan insignificante usted haya ocasionado todo esto. Le dije, pero doctor, y le dije, a ver, permítame, es que yo, si yo le contara que yo ya ni siquiera estaba aquí, y entonces volteé al doctor y se me queda viendo, dice, ¿cómo? O sea, le digo, sí, yo ya, y entonces le empecé a decir, me dijo, ay, señora, y nada más se me quedó viendo así como diciendo, pues esta señora no sé qué pensaría de mí, como que no me creyó. Pero cuando yo vi la cara del doctor, estaba igual de asustado que mi hijo. Entonces, posteriormente, ya me curaron, no me cosió, porque dijo que no lo ameritaba, nada más me puso unos rendoletes y me entablilló mi dedo y todo lo demás de la curación, y ya me vine. Entonces, dice, mi hijo estaba transparente y le dije, ¿qué tienes? Le digo, ¿te asustaste? Dice, mami, es que el doctor te sangoloteaba y te echábamos aire, te dio alcohol y esto y lo otro y nada. Dice, hasta que me dijo, muévela y despiértala. Yo no sé el doctor que andaba buscando, fue a la farmacia como para reanimarme. Y le digo, ¿cómo cuánto tiempo duré así? Dice, no fue mucho, mamá. Dice, pero en ese lapso se nos hizo largo porque el doctor contó el tiempo. Dice, fue un lapso muy corto. Dice, fueron como entre 2 minutos y medio, más o menos aproximadamente, o como máximo 3 minutos. Dice, pero no fue más de ese tiempo. Dice, pero no reaccionabas y no reaccionabas. Entonces yo le dije, ay, te quiero decir algo. Y ya le conté, y pues mi hijo se quedaba así impresionado. Y yo creo que no soy la única persona que le pasó eso. Muchas personas han mencionado eso, de que pasa todas las escenas más importantes de tu vida, pero efectivamente pasa eso, las vas viendo en como en una cámara rápida, ¿no? Como si te pasaran unos videos así, pásale de página, así rápido. Y en mi caso, creo que cuando paró el giro de los árboles, creo que yo apenas ahí pudiera haber empezado a ver las escenas de mi vida, pero fue cuando escuché esa voz lejanísima que fue la de mi hijo, y pues siento que no era mi tiempo, porque pues tienes misiones que cumplir cuando pasa eso, y no lo digo yo, toda la gente que ha experimentado esas pequeñas situaciones que se llaman situaciones o episodios cercanos a la muerte, adquieren dones para hacer el bien. Entonces, pues no sé qué don adquirí, porque cuando era muy pequeñita, mi mamá me dice que igual estuve como a 20 minutos igual de morir. Y pues ahora sí que estoy aquí, pero eres dos veces chamán. Eres dos veces chamán. Igual. ¿No? Dice chamán. Que eres dos veces chamán. Fíjate, te voy a platicar a ver si me escuchas. ¿Cómo te llamas, amiga? Yo que no lo escucho. Hola. Bueno, sí, perdón, ¿lo escucho? Ah, bueno. Pregunta Polo que cuál es tu nombre. Me llamo Elvia. Ah, ok, Elvia. Elsa. Elvia, perdón. Fíjate que yo tuve una experiencia. Ahorita me estaba acordando, nada más que la mía sí duró un buen, ¿eh? Y te iba a preguntar si tú llegaste al túnel, porque yo sí llegué al túnel, y veía la luz esa, pero no te da miedo. Tú mismo te ves cómo vas bajando del túnel, porque tú te ves cómo vas bajando del túnel ese, ¿no? Era como un tobogán así, ¿no? Y el ruido ese,
y el ruido ese que vas escuchando, y yo veía, al final veía una luz pues, bastante que me cegaba, si tú quieres hasta como que me cegaba, pero de repente, caí como en un panal de abejas. ¿Sí? Haz de cuenta que quedé pegado así en un panal de abejas, que ya ves como tienen cuadritos así. Y entonces empecé yo a quererme mover, pero no me daba miedo. No me daba miedo y empecé a querer subir por esos cuadritos, ¿no? Y todo fue, esto fue por tomar pulque de un tinacal que me dicen, ¿no quieres pulpa de quién sabe qué? No lo vuelvo a hacer. Pero ¿sabes qué? Yo estuve toreando eso porque nos fuimos a un panteón donde está enterrada mi mamá. Y toda mi familia está ahí en ese panteón. Entonces, cuando me dieron el pulque, a mí me dio mucho sentimiento de mi mamá. Y empecé a llorar. Y le dije, ¿pero por qué te fuiste? No sé qué, no sé cuánto. Y le empecé como a reclamar porque me había dejado, según yo, me había dejado muy chavo. Y eso, pues, estuve tentando ahí todo ese rollo. La abracé y hice todo un show, pero bueno, por parte del pulque. Inclusive, ese pulque no nada más me hizo daño a mí, le hizo daño a todos los que estábamos ahí, ¿no? Un tío se cayó en un charco, estaba abrazando. Tenía un taller de brasier y nos llevamos a sus costureras y allá de repente se fueron así, a las dos se las llevó para atrás a un caño, ¿no? Y no se podían enderezar porque no había cómo enderezar, se cayeron así, ¿no? Y todo era risa, yo me acuerdo, todavía me reí mucho de eso, ¿no? Y luego mi tío era una persona muy grande, muy gordo, y medía como un 85, un 90, era un oso así, ¿no? Se cayó y se rompió una mano. No, fue así. Y yo les platicaba que yo me veía en un quirófano. Y los que estaban arriba, era una cosa así, que veías a tus familiares, algunos ya muertos, pero algunos todavía vivos, ¿eh? Todos de blanco, como si tuvieran vacas, le digo, batas. Y me estaban viendo y yo me veía arriba de ellos, o sea, te digo, yo me veía arriba de ellos. Lo que pasa es que mucha gente no te cree y se los cuentas y dice, no, eso no puede ser. Digo, pues yo no sé por qué vi todos los movimientos, todo. Te puedo decir, a lo mejor traía ahí un dron integrado, pero yo los veía veía yo hacia arriba y te digo, veía a mis familiares, era como, ay, pues como un palenque en chiquito, así, ¿no? Hacia arriba los asientos, así, todos así. Y entonces yo los veía, los recorría todos. A mí sí me duró mucho tiempo. Yo lo platiqué, en ese tiempo hacíamos un programa en Canal 8. No sé si se acuerdan ustedes de un programa que se hacía en el Foro 2, que, ay, ahorita se me olvidó el nombre, de, no era Encuentro, era un programa disque cultural, era para Canal 9, y entonces en ese tiempo se lo dejaron todo, creo que a Luis de Llano, y llevaba ahí magos, llevaba de todo a ese programa, llevaba brujos, llevaba no sé qué tantas cosas, y en eso yo le pregunté a un metafísico, oye, ¿qué fue lo que pasó? Ah, me pasó esto. Le dije, pero tampoco no es la primera vez, o sea, ya me ha pasado otras cosas. Y me dijo, ¿cuántas veces? Y le dije, pues yo cuando menos dos. Y me dijo, es que eres doblemente chamán. Aquí en esta parte de por aquí, de la mano, de por aquí así, hay unas líneas rectas, ¿no? Y parece ser que si tienes más de 7, eres eres sanador. Y ese es tu don que tienes, ¿no? Y me dijo, mira, te voy a demostrar que tú tienes un don. Ya me dijo, ¿no?
Ahora, no estoy seguro si era ahí o aquí, pero me dijo, mira, aquí tienes tus rayas. Me vio las rayitas y me dijo, tú tienes un don, eres doblemente chamán. Y bueno, ¿y eso qué? Pues eso te va a ir bien, algún día vas a ser sanador, vas a sanar con las manos a tu familia, a quien quieras. Y le dije, uy, Julio, pues qué bueno que me dices, pero la verdad, no, pues me dio mucho miedo y te digo, yo te comprendo ahorita, te comprendo, de veras te lo juro y te lo creo, que se ve uno y dice uno, pero ¿cómo puede ser? Adelante, Elvia, perdón. Ya se fue, se durmió. No sé si me escucharía. Bueno, pero ese fue mi relato de que le digo que siente, y la gente no te lo cree, no te lo cree. Yo cuando platiqué con el metafísico, él sí me creyó, me dijo, fíjate que estuviste muerto, pero tú estuviste muerto por un buen tiempo. ¿No? Solamente uh-huh. Dios es el que te puede salvar ahí, si aquí ya no hay nada. No, yo no escucho nada, No la escucho ni a ella, ni a ti, Víctor, ni a Angélica. A ver, Angélica, habla. Yo sí. Bueno, a mí, yo creo que sí. Sí le escucho, pero a ti no. Perdón, es que estaba yo tratando de hablar con Gilberto porque no se puede conectar porque dice que lo tengo bloqueado. Entonces estoy iniciando un chat acá con la gente de StreamYard para ver si me puede ayudar de alguna manera y por eso puede que bloquee mi micrófono, una disculpa, okay. Pero sí te escuchábamos okay. Bien, bueno, y también a Elvia le estábamos escuchando muy bien. Okay. Bueno, Elvia, pues ese fue mi relato, Ajá, me gustaría que ella platicara acerca de una película, porque ella la platica mucho más bonito que yo, y a ver qué comentarios hacemos de ello. ¿Podrías uh-huh. hacer el comentario de la película del retorno de la libélula, amiga, por favor? El misterio. Perdón, el misterio. Dije el retorno. No, tú quieres que regrese la doctora. No, bueno, después de lo que te dije de la experiencia que yo pasé, yo había pasado, por ejemplo, eso cuando era muy pequeñita, me dijo mi mamá, y a partir de los, siempre adquieres un don, así como el metafísico le dijo a Apolo, se llama. Sí, adquieres un don, pero siempre el don es positivo, es para ayudar a tu prójimo. Entonces, yo como a los, más o menos, cuando empecé a tener un poquito de conciencia, como a los 10 años, a los 12 años, empecé a tener sueños premonitorios, prevenir accidentes o prevenir desgracias o ayudar a la gente a contarle lo que yo he soñado para prevenir sueños, pero sí tengo como un contacto mucho con los sucesos de la muerte. Bueno, hasta ahí quedó, hasta ahí vamos con eso. Y después la otra experiencia fue en mi hijo, el más chico, cuando tenía 4 meses, que vino mi hermano aquí a la casa, pasó por mi mamá porque iban a salir a Michoacán, me parece. Y entonces, como mi hijo en ese momento era el de los sobrinos, era el más pequeñito, llegó mi hermano y me dice, no, perdóname, es que se me hizo tarde porque tuve un conflicto con una compañera, dice, se puso bien agresiva, dice, no, vengo mal, me duele la cabeza, o sea, mi hermano venía así súper enojado. Entonces, sale mi hija cargando al niño, que tenía 4 meses, y mi hermano lo abraza y lo besa, pero lo besó muy cerca de la boquita. Entonces, ya se fueron ellos y de repente, pues ya yo me quedé y me metí a mi cuarto y iba a acostar a mi bebé y de repente empiezo a ver cómo mi hijo se empieza a desguanzar así y empieza a ponerse blanco, o sea, no era blanco, era transparente. Entonces le grito a mi hija y viene y le digo, mira, no sé qué tiene tu hermano. Y me dice, mamá, mi hermano, y le apachurraba y no se le, o sea, estaba transparente. Y dice, es que no tiene sangre. Y le digo, ¿cómo no tiene sangre? Y sí, o sea, estaba completamente transparente. Y dice, ¿pero qué le pasó, mamá? Vámonos al doctor porque no sé qué. Y dije, pero es que el niño estaba perfecto. Entonces, o sea, nunca he podido olvidar cada detalle de esa situación. Porque entonces lo que se me ocurrió fue lo que, pues, hacía la gente que decía, híjole, es que como el otro se peleó con su compañera, traía con la energía muy pesada y yo creo que jaló el aire malo o no sé lo que sea.
Entonces agarré, lo que hice rápido fue que agarré un huevo y le puse 3 cruces de alcohol y lo empecé a limpiar y a rezar la magnífica, pero yo le limpiaba el cuerpo hasta que me cansé de rezar y dije, Diosito Santo, por piedad, ayúdame. Entonces como que Dios me iluminó y me dijo en la, así, porque todo lo que tú haces para bien, pues no es cosa tuya, esa es, siempre es Dios el que te ilumina. Entonces, como que algo me dijo en la boca. Entonces, en el momento en el que mi hijo ya tenía los ojos blancos, completamente blancos, hacia atrás, y mi hijo ya estaba frío, tenía 4 meses. Yo estaba frío, estaba totalmente transparente. La sangre no sé a dónde se le fue, porque le apachurrábamos y él seguía blanco. No se veía que la sangre le... No se le veía color en ninguna parte del cuerpo, de su cuerpecito. Entonces, en el momento en el que yo le puse, hice una cruz en su boquita, y le dejé el huevo ahí, mi hijo como que se chicoteó y eructó, hizo así, y como que volvieron sus ojos a la normalidad, y entonces, pues yo me quedé así, porque pues mi hijo ya estaba, pues prácticamente se estaba yendo. Entonces, obviamente, digo, como un bebecito de 4 meses, pues no puede platicar su experiencia, pero pues yo lo viví de esa manera tan fría, tan tan fuerte, que yo sentía que ya se me acababa el aire, y ahí quedó. Entonces pues no dormí toda la noche por estar vigilando a mi hijo, pero después de eso tomó su temperatura normal, agarró su color, y yo realmente lo velé toda la noche, porque yo decía, a mi hijo no le vaya a volver a pasar eso, y pues cerraba mis ojos, pero yo estaba pendiente de mi niño. Ya cuando él creció, que podía expresarse, que ya tenía como entre 2 y 3 años, él veía a los muertos que vagan entre nosotros y que nosotros no los vemos. Entonces, siempre me consta. Ahí está un muerto. Le digo, ¿dónde? Abajo de la escalera. Es que ahí siempre se esconde y no tiene piel. Piel, su carne se le ve con sangre. Y yo, ¡ay! O sea, eran unas cosas así increíbles, pero eso fue lo que mi hijo podía ver, a los espíritus que vagan. Entonces, lo llevé con gente que sana y todo eso, y me dijo, es que tu hijo tiene mucha luz, dice, porque tú eres sanadora y su abuelo paterno es sanador. Entonces el niño adquirió por parte de los dos y tiene mucha luz, entonces los espíritus que necesitan luz para trascender lo siguen, se le pegan, entonces tu hijo los va a ver continuamente, y sufría muchos accidentes por lo mismo, y hasta ahí quedó. Pero pues nunca quisimos meternos en esas cuestiones de que puedes sanar y prepárate porque tú tienes, entonces hasta ahí lo dejamos, y pues realmente no, pero los sueños premonitorios pues los sigo teniendo. Y pues esa es mi experiencia, y como decía Polo, él entró al túnel. Mucha gente que le pasan esas situaciones, hay diferentes cuestiones. Unos entran al túnel, otros simplemente ven un camino amplio con esa luz al fondo que mencionó Polo. Otros se ven en un paraje, en una loma, en un bosque, y ven cómo empieza a girar, así como a mí me tocó ver, y empiezan a ver rápidamente los pasajes más importantes de su vida. Pero otra gente se ve cruzando el río, y sí, el río, cuando has cruzado el río y un poquito antes de llegar a donde termina el río, se regresan. Entonces es cada... cortó, se nos fue. Y bueno, hay gente que incluso puede ver el rostro de Cristo, que no se ve, solamente es una luz intensa que te lastima, que sientes que te lastima tanto que no puedes mirar, solo ves tu cuerpo, la túnica y todo eso. Son diferentes experiencias, y pues esas son las dos experiencias fuertes que me ha tocado vivir en ahora sí que en cercanas a la muerte, ¿no? Experiencias cercanas a la muerte. Y por ejemplo, el de la película esta de El misterio de la libélula, pues trata efectivamente de eso, de que ella ya no regresa. La persona que se muere, pero es una doctora que se dedica a cuidar a niños con enfermedades terminales,
con niños con cáncer, con otras enfermedades fuertes. Y entonces ella está embarazada cuando se va a hacer una misión a la selva, donde todavía existen grupos nativos que no hablan español, que ellos viven solamente en la naturaleza y de la naturaleza. Y se va, y en esa expedición, bueno, su esposo no quiere que vaya porque dice que es peligroso, que está embarazada, que puede correr riesgo. Pero ella se va, entonces hay una lluvia torrencial y como pasan por una montaña, se desgaja con las lluvias y ella cae a un río en el autobús en donde iban, en el autobús donde iban, y entonces ella se ahoga, pero los nativos, cuando las arrastra el río, alcanzan a sacar el camión. Es más o menos como un micro de los de ahora, pero algo parecido así, y la rescatan, y ella lleva embarazada. Entonces no se ve en la película cómo logran que ella dé a luz. No sé si es por parto natural o la cesárea, no se ve en la película cómo, pero entonces su espíritu se empieza a manifestar en el hospital, principalmente a los niños. Entonces ellos le dicen a su esposo, es que ella vino a verme, ella no se ha ido. Y él dice, no, es que estás mal, ella ya murió, nos avisaron que hubo un accidente. No, ella estuvo aquí y ella me sigue curando y ella me sigue atendiendo. Y entonces todos los niños empiezan a hablar de la doctora, y él empieza a hacer esos comentarios a los directivos y pues piensan que se está volviendo loco. Pero habla con una monja y le explica que efectivamente ella tiene algo importante que decirle, por eso su espíritu trata de expresarse de cualquier forma. Entonces en el peñasco de donde cayó el camión, hay una cascada que tiene la forma exactamente de una libélula, pero o sea, ahí se manifiesta con el chorro del agua y aparentemente parece una cruz, pero si se observa bien, es todo el cuerpo de la libélula con las alas. Entonces, como esa es la figura que tienen los niños del hospital, empiezan a dibujar la silueta de la libélula y le dicen, aquí está ella, ella te está esperando. Entonces él mueve cielo, mar y tierra para investigar dónde es ese lugar, hasta que encuentra una fotografía y ve que efectivamente tiene esa cascada, tiene una forma de, se refleja una libélula, con el reflejo del sol, del agua y todo. Entonces él emprende la búsqueda, pero antes de irse, hay manifestaciones en su casa de que se caen las cosas, el perico habla y empieza a mencionar el nombre de la doctora, y se aparece siempre una libélula grande en la ventana y el ave. Entonces por eso piensan que se está volviendo loco y ya no soporta en su búsqueda. Entonces lo llevan en una avioneta a la selva, y cuando le dicen que ya no se puede ir porque ya es de noche y corre peligros, a él no le importa, ya viene la tarde y va a haber tormenta. Él se avienta de un acantilado y cae al río, y precisamente por la altura está a punto de perder la vida. En ese trayecto, su misma esposa, pues creo que su mismo espíritu de ella lo salva, lo sacan, pero ahí ella le toma las manos y le transmite cómo murió ella, cómo fue su accidente y que cuál fue su desesperación de no poder salir del autobús y ahogarse, y la sacaron. Entonces va con los nativos, y pues obviamente los nativos no reciben gente extraña y se alertan y todos lo quieren linchar. Pero el traductor, que también los conoce, que también está en la selva, pero no pertenece a ese grupo, les dice que no es malo, que él va en busca de algo. Y él saca la foto de la doctora y se las enseña. Entonces, cuando ellos ubican a la doctora, empiezan a hablar en su lengua nativa y recuerdan que es la doctora. Entonces, lo toman de la mano y lo llevan a una choza y le enseñan a su bebé. Entonces una cosa súper maravillosa, porque su esposa se manifestaba y hablaba con los niños del hospital y todo eso, para que él fuera a conocer a su hija, para que su hija pues no se quedara sin su papá, y que él fuera a recoger al
pues obviamente el producto de su amor, ¿verdad? Es una película muy, muy, muy linda donde donde ella murió, pero su espíritu sigue y regresa para que se consolide pues ese hecho de que él vaya a recoger a su bebé. Y pues él ya no quiere retornar, ya no se sale de la selva y pide que lo lleven a la tumba donde quedó su esposa y lo llevan y todo, pero se queda a vivir precisamente en la selva con su bebé por amor a su esposa. Pero igual así como pasa en esa película, que es muy, cuando tú la ves, pues sí te gustan esas cosas, si te enganchas un poco, igual así como en la película de Voz, que efectivamente te mueres, pero a veces no te mueres, a veces regresas y a veces te vas, pero tu espíritu pues queda aquí a quizás un tiempo hasta que logra pues que se realicen las cosas quizás que hayan quedado pendientes en su vida, ¿no? Y así, todo esto es un misterio, la vida es un misterio y pues yo creo que hay cosas muchísimo más que eso, pero si tienen oportunidad de ver esa película, es preciosa, así se llama, El misterio de la libélula. Y bueno, ahí van a ver parte de lo que es las manifestaciones después de la muerte y que se representan de diferentes tipos y se utiliza a gente o de cualquier medio se pueden valer los espíritus para manifestar y muchas veces conseguir lo que quieren cuando se trata, pues yo siento que de cosas buenas, y ahí está más claro en esa película. Pero bueno, pues esas fueron mis experiencias y esa, les digo, de esa película porque realmente me impresionó, porque la mayoría dicen te mueres y hasta aquí llegaste. No, yo creo que no. Hay muchos misterios después de dejar de existir físicamente aquí en este mundo. Y también es muy cierto eso que mencionan de que al igual que Cristo, cuando fallecemos tenemos 40 días para poder arreglar lo que quedó pendiente. Entonces, por ejemplo, mucha gente dice, los primeros 9 días son para que la persona venga y recoja sus pasos, que empiece a ir por todos los lugares por donde transitó y recoja sus pasos. Pero también, si queda todavía algo que no lograron hacer o que quedó pendiente, se tienen todavía, ¿qué serían? 31 días. No, 40 días. 40 días que Cristo estuvo aquí antes de su ascensión. Efectivamente, como hermanos de Cristo, también tenemos ese privilegio de permanecer 40 días para despedirte de todos tus seres queridos, quizás de los que no te despediste, así como te había platicado de mi abuelo, que no pude ir a su entierro, y sin embargo, cuando estaba haciendo el rezo, él vino y se despidió y vi su sombra y se paró junto a mí, como movió la toalla de al que estaba al lado mío en el perchero. Ellos tienen ese tiempo, solo 40 días. Después tienes que trascender al plano que te toca, porque si no, te quedas aquí como espíritu y vagas, y entonces ya no pierdes esa luz. Tienes 40 días para ocupar esa luz que se te dio, si no ya te conviertes en un espíritu chocarrero, como le llaman. O pero alma errante, que le llaman también. Exactamente, un alma errante. Entonces, efectivamente, Angie, 40 días aquí, y ya después, pues, si quieres trascender y si tienes apego, te vas a quedar, pero si no, pues, bueno. Sí, ahí pues estas cosas que son experiencias de la vida. Te iba a preguntar, Elvia, fíjate si tienes aquí te lo marqué, a ver si está ahí, te marqué ahí unas líneas, deben de ser creo que más de 11 rectas así, te hacen ese triangulito, fíjate, esa es la marca que te digo que me dijo el metafísico, no, es que esa es como tu marca para que para que seas chamán. Y yo dije, ay, no, no, no,
¿no? Bueno, es que alguna vez una amiga me hizo un, que estudia numerología, tengo unas amigas que estudiaron cursos de numerología, entonces me hicieron unas sumas ahí con unas fechas importantes mías y me dijeron, tú fuiste una bruja blanca hace mucho tiempo. Entonces yo me he encontrado gente que es así, pues que te ve y te dice, oye, tú eres así, 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 y no es la primera vez, o sea, me he encontrado a tres personas diferentes, de diferentes, ¿qué te digo?, religiones, no me refiero a religiones como los son de Dios, sino, por ejemplo, pues los que se dedican a la magia blanca o a la santería o que son videntes o así. Entonces, a mí todo el mundo me ha dicho que yo soy una alma vieja, y que por eso, pues tengo eso. Y sí, he checado algunas cosas de mi mano y soy un alma vieja y sí tengo un don, y el que yo he descubierto hasta ahorita pues es el que yo sí tengo sueños premonitorios y pues ahí está, y hay unas ocasiones en que pues me han preguntado el significado y si ha coincidido mucho con el significado que les doy, y entonces pues es un poquito complicado, aunque yo estoy más apegada a otras cosas. Y sí. Pero sí, en la línea de mi mano también tengo rasgos de eso. A ver, mira, aquí tenemos a, bueno, mi querido Masín sabe mucho de esto. A ver qué nos dice de esta experiencia de, pues es que es vida después de la muerte o muy cercano a la muerte. ¿Cómo le podemos llamar a esto, Masín? Yo creo que es vida después de la vida, ¿no? Porque realmente no hay muerte. Pero sí, es interesante. Finalmente, pues hay teorías, ¿no? La verdad, existen teorías de que científicamente no mueres de inmediato, ¿no? O sea, finalmente, sí, cuando tienes esos recuerdos o tienes ese viaje, ¿no? Como hay quien se desprende y se ve unido por un cordón umbilical de plata, en fin. Todo eso dicen los científicos que es porque todavía estás vivo, que no estás muerto, aunque tus latidos sean mínimos, pero tu cerebro sigue trabajando. Por eso las imágenes rápidas y los haces de luz y todo coinciden todos, o sea, toda la gente que cuenta experiencias coincide con el túnel, con la luz, con el río, con el campo, de alguna manera, ¿no? Pero mágicamente, que es lo que yo creo también, ¿no? Yo soy muy apegado a eso. Sí creo que pues que hay una segunda oportunidad, ¿no? O sea, creo yo que es una segunda oportunidad y que tenemos que tomarla en cuenta, ¿no? Yo nunca he tenido una experiencia de esas. He sufrido desmayos por dolores muy fuertes. Una vez que se fracturó un brazo, mi padre me lo quiso arreglar y no se dio cuenta que era fractura y casi me desmayo y perdí el conocimiento. Pero no tuve esa sensación, ¿no? O sea, nunca vi nada. Vi todo negro, 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 como desmayo, ¿no? Pero pero finalmente yo creo que la parte del ser humano, la parte de nosotros, tiene una gran necesidad de quedarse, ¿no? Y no irse, porque tiene algo que cumplir, porque tiene algo que hacer. No, o porque simplemente, como dicen, todavía no te toca, ¿no? O sea, los tiempos de Dios son magníficos. O sea, no pasa nada antes ni después. Pasa cuando tiene que suceder. Eso es, ¿no? Es como cuando el rayo. Si no te toca, aunque te pongas. Y si no te toca, aunque te quites. O sea, esa es la regla, ¿no? O sea, no hay forma de evitarlo. Por supuesto que soy un firme creyente de todo eso. Y bueno, ustedes, las experiencias como la de Polo, como la de usted, pues son maravillosas, ¿no? Finalmente poderlas contar y decir, y sobre todo creer, ¿no? Es lo más importante. Es creer que es una segunda oportunidad, creer que tenemos que hacer algo mejor, creer que podemos sanar a la gente y hacerlo, ¿no? Sanar a la gente no es quitarle un dolor, ¿no? Finalmente es que al final lo deben llevar a cabo es
saber escuchar y poder tener la palabra indicada, ¿no? Para el momento oportuno, para que la gente se vaya sanada, pues. Es una forma de sanación también. No es quitar el dolor físicamente muchas veces, ¿no? Es un malentendido. En mi caso, bueno, pues yo sí tuve una escuela de preparación espiritual para la sanación. Entonces, mi proceso de vida y de sanación, pues yo en mis años, pues tengo 73 años, entonces he hecho muchas sanaciones, he tenido mi pueblo, estoy convencido de que todos somos chamanes, que todos lo podemos hacer, porque esa es la cultura, ¿no? Uno tiene energía y lo que transmite y con lo que uno está es con la energía. Entra uno en un estado modificado de conciencia, que es lo que pasa cuando estás a punto de morir o cuando tienes esos recuerdos, ¿no? Y entras en un estado modificado de conciencia, a diferencia de un estado alterado, ¿no? O sea, cuando entras en un estado de alterado, pues es cuando tienes, a lo mejor eres bipolar o ese tipo de cosas que te alteras y enloqueces, ¿no? Pero cuando tú modificas tu conciencia, que se consigue a través de una meditación profunda o de una hipnosis profunda, va aún ahora lo nuevo, ¿no? Lo que es lo cuántico, ¿no? Que sí, tú puedes hacer una meditación a tal grado de que físicamente te puedes desprender de tu cuerpo, ¿no? Y sentir que tu energía vuela, y que vuelas y que te transportas a otros lados. Es algo muy interesante, ¿no? Técnicamente y científicamente es muy interesante porque el ser humano está condicionado para eso y más, ¿no? Hay cosas que desconocemos y no, como usted dice bien, ¿no? Hay muchas cosas que son de misterio, pero que finalmente nos ayudan al bien vivir, ¿no? Que esa es la idea, ¿no? De ayudar a la gente al bien vivir, ¿no? O sea, que se nos acerque, ayudarlo, ¿no? Y como digo, simplemente con escuchar, ¿no? Y en ese momento que uno escucha, entra uno en un estado modificado de conciencia porque tu concentración está en la palabra, en lo que te están diciendo, y hay algo que tenemos, que es la intuición, que es lo que tú primero contestas, ¿no? Y le dices, no te preocupes, manita, fíjate que es por esto y es por esto, vas a ver que todo sale bien. Y esa es la sanación, esa es simplemente, esa es así la sanación, ¿no? Ser chamán no es... No es como, digamos, como las películas, ¿no? Ser chamán, pues es poder tener esa virtud, ¿no? Escuchar. Pero qué interesante. Y sí, la película la conozco, por nombre no me acordaba, pero sí la vi y es encantadora. Es encantadora. Y es una... El tratamiento que le dan y el manejo es impresionante, es muy bonito. Y sobre todo a los que nos gusta, ¿no? Todo esto de la magia, ¿no? De lo que no conocemos, claro. Y que estamos, además que aceptamos, ¿no? No decimos que sea, yo no me tiro de cabeza ni me juego en la vida, pero bueno, las experiencias nos hacen ver que es factible y que es posible, ¿por qué no? ¿No? Finalmente dejarlo ahí, en ese lugar, ¿no? Yo creo que sí es posible. Y qué bueno que regresó, qué bueno que está aquí, qué bueno que la despertaron y qué bueno que la puede contar, ¿no? Todavía. Esa es mi opinión. No, pues está interesante, ¿no, Víctor? Claro, desde luego. No, muchas ocasiones no sabes qué es lo que está sucediendo cuando las personas tienen esos pasos, ¿no? Y la mayoría de la gente nos espantamos y no sabemos ni qué hacer, ni cómo ayudar, ni mucho menos. Y en este caso, lo que nos platicó Elvia, que el doctor también se quedó pues pasmado, porque no podía hacer nada, en lo más mínimo. Bueno, entonces, y nada más un detalle, el doctor ya no regresó, ¿eh? O sea, estuvo, creo que eso le pasó a mí, creo que un martes o un miércoles, y ya la siguiente semana ya no regresó. ¡Ah, caray! Me dijo la de la farmacia, oiga... pasé con mi dedito así, le dije, oiga, mire lo que el doctor me dijo, que me iba a durar 2 días en sanar, llevo 2 meses y mi dedo siento que me dan toques como si me conectaran a si yo agarrara un cable de luz y me estuviera electrocutando, es una cosa horrible, y me dice, señora, el doctor hasta se fue, ya no regresó, y yo, no, y entonces imagínese, y el doctor, ¿cómo se
lo que decía Víctor, ¿no? La gente se asusta, ¿no? Sí, claro. Se asusta. Ahora, sí, finalmente, esa gente que se asusta es porque ya vivió algo más fuerte todavía y que sabe que puede pasar, ¿no? O lo que sucede que, como lo que también dijo Elvia, no sabemos qué clase de almas somos, si somos almas viejas, si somos almas jóvenes, cuántas experiencias hemos pasado, no lo sabemos. Mientras estemos en una encarnación, nunca vamos a saber qué fue lo que sucedió en otra vida, ¿no? Hay gente que tiene ese don. Ajá. Bueno, bueno, yo tomo como encarnación que tú seas un espíritu que quiere ocupar ese cuerpo para manifestar ciertas cosas o realizar lo que tuvo pendiente. No, somos como renacidos. Renacidos, o sea, las almas viejas es que tú ya viviste en otra época y entonces tú estás aquí porque no terminaste de cumplir algo, no porque lo tengas que cumplir, sino no terminaste de aprender algo. Yo siento que yo estoy aquí porque apenas estoy aprendiendo a dominar, a tener paciencia. Es algo que me ha costado mucho trabajo. Entonces, sí sé que viví en una época, porque ya lo vi, no viví aquí, viví como en el oriente, y al papá de mi hijo, los dos corríamos en esa época y hasta apenas lo conocí muchos años después. Entonces, sí, esa es la única visión que he tenido de otra vida pasada y de por eso me dicen que soy un alma vieja, porque ya he vivido, pero es la única que he logrado ver. Y la verdad es que sí tengo curiosidad por mi vida, pero me da mucho miedo que me hagan una regresión. Sí, no eres la única, ¿eh? La verdad, no eres la única, Pete. Yo creo que si no somos todos, al menos el 80% de las personas sí tenemos ese miedo a lo desconocido. Pero permíteme, por favor, no te vayas, Silvia, ahorita seguimos platicando. Hay unas, tenemos unos comentarios, por favor, que si no se nos dice van a... Dice Gabriel Álvarez, buenas noches, Gabriel. Buenas noches, Gabriel. Dice bueno, Daniel noche. Flores, hola, saludos desde la hermana República de Iztapalapa, excelente noche de dinosaurios en la televisión. Felicidades, amigo Víctor, hoy es tu día de cumpleaños y que cumplas muchos más. Claro que sí. Gracias, Dani, muy amable. Dice Juan Monroy, saludos, amigos dinosaurios desde Santa María, Pasco, Estado de México. Felicidades, Víctor, feliz cumpleaños. Gracias, Juanito, amigo Johnny Monroy. Juan Monroy dice, no me espante, señor Polo, no vuelvo a tomar pulque. No, la neta fue así, dije yo no, y que la pulpa de no sé qué, y me la dieron de ahí, es que es un cuero el tinacal, y de ahí me dieron un jarro así como de al litro, y estaba riquísimo, pero yo no sé qué pasó, digo, a todos nos pasó, a todos los que estábamos en esa bola, pero yo tuve la culpa porque yo fui a provocar a los difuntos, al panteón, yo los fui a provocar, te digo, y ahí está toda mi familia, ¿no? Yo decía esto del que me dijo el metafísico este, ¿no te acuerdas cómo se llamaba el programa, Masín, que hacíamos para Canal 9, que era cultural, totalmente cultural? Que lo hacía, en gran parte lo llevaba Luis de Llano. No me acuerdo, no. La verdad. No me acuerdo. Ahí trabajaste tú también en esos programas. Sí, el de los miércoles. Sí, sí, sí. El programa de los miércoles con Jorge, con Félix Cortés y con Virginia. Porque era lo que hacía Los Increíbles. Por eso era ese programa, el de los miércoles, de noche a noche, con Verónica Castro. Pero no recuerdo, te diría mentiras. No me acuerdo del programa, no me acuerdo si llamaba Reencuentro, Encuentro. No, algo era. Así. Sí, sé no que era. Por mí, por todos mis compañeros. No, se llamaba Videocosmos. Ya me acordé, se llamaba Videocosmos. No, Videocosmos era de Luis. No, sí. Sí, era de Luis. Videocosmos era de Luis. En el que llegó el metafísico, ahí me te digo que él me dijo, dice, no, pues fíjate que híjole, perdón que vuelva a decir, pero me dijo, dice, no, es que tú,
Dice, ya te moriste dos veces, eres doble chamán. Dice, y voy a ir con lo de Elvia que dice, es que dicen que tienes un don. Y hablábamos, decía Macín, es que tienes una segunda oportunidad. Hay quien tiene dos o tres oportunidades porque van y regresan. Y dices, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Y te digo, porque yo me caí de una moto, Macín, ¿no? Y entonces hasta una sábana me echaron encima, ¿no? No, que entonces yo pero creo ahí sí no sentí nada. Pues, ¿sabes qué, Polo? Yo creo que tú eres necio. Porque sí, sin hacerlo. A fuerza, o sea, quiero estar aquí. Sí. Oye, mano, ya, ¿no? O sea, conociéndolo. Dice Dios por primero. Por supuesto. Dice Dios primero, madre con deseo de salir adelante. Bendiciones a todos. Bendiciones. Dice, gracias. Dios primero, madre, con deseo salir adelante de la República Dominicana. Pues un saludo desde aquí de México a la República Dominicana. A Cuba también, antier que tuvimos a otra invitada especial de Cuba. Uh-huh. José Luis Delgadillo, Macín, si estás, uy, qué miedo. Gracias. Dice José Luis Delgadillo, el misterio de la libélula. Ajá. Ya no la he visto, pero ahorita la voy a buscar, ¿eh? Está muy padre, yo lo estaba viendo hace rato. Es muy bonito. Feliz cumpleaños, Víctor, un abrazo, saludos a todos. Gracias, saludos. Grillo. Sí. Pues nosotros bueno, les quiero comentar, sí. Les quiero comentar, ver, también algo de un amigo. Uh-huh. A él también le sucedió algo similar. Él era... Bueno, es psicólogo y por mucho tiempo pues estaba como que tratando de hacer amigos porque no tenía así como esa empatía de tener amigos. Éramos muy pocos los que platicábamos con él en un plano así de amistad. Y resulta que tuvo un accidente. Y pero él sí se fue como por 20 minutos. Entonces, cuando regresa, platicó que él sí había pasado por muchas partes, primero por un bosque, que había visto un paraje lleno de flores de muchos colores. Después llegó al río y dice que cruzó la mitad. Cuando iba a la mitad fue cuando vio la luz. Y de ahí lo regresaron. Entonces dice que él no recuerda exactamente cómo regresó, solamente dice que vio la luz muy fuerte y de ahí la regresó. Él, antes de esa experiencia, era un hombre estéril. Y después de ahí se casó, tuvo tres hijos y... una de las cosas que sucedió con él es que él era un hombre totalmente escéptico y aparte de eso era ateo. Cuando él regresa, se metió muchísimo a la religión católica, se apegó muchísimo a la Virgen y a Jesús. Entonces, él mencionaba, dices que no entiendo por qué ahora me siento tan bien, me siento tan lleno y antes estaba totalmente vacío. A mí lo que me llamó la atención es que él estaba diagnosticado como un hombre estéril y después tuvo tres hijos. Esa era otra experiencia que les quería comentar. Le reactivaron la parte más que emocional. Uh-huh. Y eso es otra de las cosas. Elvia también debe de saber de ello. Acerca de cuando regresan, que mucha gente se apega a alguna religión. ¿Sí sabes de eso, amiga? Es que no escuché, es que como yo no estoy en el celular, sino estoy en el teléfono, de repente no escucho bien, o sea, sí escuché la historia de la persona esta que era estéril y todo eso lo escuché bien, pero de repente no escuché lo último, ¿de qué? Que las personas, muchas ocasiones, las que llegan a tener este tipo de experiencias,
después de haberlas tenido, se apegan mucho a alguna religión? Bueno, o sea, me refiero, o sea, todos nos apegamos, o sea, volvemos a, te vuelves como más espiritual y buscas a Dios tú solita vas a buscar a Dios, o en este caso, bueno, están las religiones más comunes, que son los cristianos, los testigos de Jehová, los que somos católicos y así evangélicos o X, ¿no? Pero todos creemos en Dios. Te apegas, ¿no? Por ejemplo, tú eres la que lo buscas, pero Dios te va presentando, te va poniendo como las cosas paso a paso. Ya nada más depende de ti que tú le digas sí o le digas no. Exacto. Pero Dios te llama y tú lo buscas. Ahí, así como nosotros en el catolicismo creemos en el fiat de la Virgen, que es el sí definitivo, pero el sí en una totalidad, sin ninguna negación, a pesar de lo que te venga encima, ella dijo sí. Entonces nosotros ahí también decimos sí, y entonces tú vas avanzando peldaño por peldaño hasta que pues llegas a tener ciertas vivencias, y pues tú tienes que avanzar hasta donde tú quieres. Ya cuando Dios tocó tu corazón y ya te llamó, tú eres la que debe de decidir hasta dónde avanzas, hasta dónde lo sigues. Entonces, sí, efectivamente, todos se vuelven a Dios, y se vuelven como, nos volvemos como más espirituales, y buscamos como esa, buscamos como esa esencia de Dios en sí. Lo que tú creas se vuelve mucho más firme, y como que ya es real, ya no es de que creo por costumbre, o creo porque veo, o creo porque me contaron, o porque simplemente porque voy a la iglesia y eso, no, ya crees porque ya lo siente tu espíritu, tu alma, tu consciente, tu subconsciente, tu corazón, tu todo, tu, y entonces por eso te vuelcas a eso, a buscar a Dios. Como en que se acrecenta más la fe, ¿no? Entonces tú ya te vuelcas y vas a, o sea, tú eres la que lo buscas, o sea, Dios te da esa oportunidad y tú eres la que lo buscas ya posteriormente, pero ya siento que ya ha sido llamada por eso. Okay. Pero bueno, ahorita están hablando de eso. No, imagínate si nos tuviéramos a todos a hablar de Dios, olvídate. Yo, o sea, sí me siento privilegiada porque he tenido muchas experiencias de todos los tipos, y entonces yo creo que esto que me ha pasado, o sea, de que sea un alma vieja, de que tuve experiencias cercanas a la muerte, de que todo eso, pero si tú me dices hablar de Dios, o sea, no dejaría hablar a nadie. Sí. Ya, son así de, híjole, ya a mí me gustaría que a lo mejor, así como mucha gente las ha vivido, pero yo he visto, o sea, Dios se puede manifestar en su espíritu, como lo dice, en fuego, en aire, en las nubes, en todo. Entonces, a mí Dios, en donde más se ha manifestado, pues es en las nubes. Y sí, ya pregunté, porque yo decía, ¿por qué se manifiesta tanto así? Pero sí, efectivamente, se puede manifestar en esas imágenes en las nubes. Y ha sido en los momentos de más dolor y más difíciles de mi vida, pero a ese dolor que sientes en lo más profundo de tu alma, y ahí es donde Dios se ha manifestado y me dice, ¿por qué sufres? Y aquí estoy. Y en ese momento, cuando yo veo sus imágenes o lo que Dios se manifiesta en el cielo, se me acaba todo, o sea, se me pasa el dolor, se me cae, porque te quedas pasmado. Entonces sí. Yo de eso sí, te puedo contar muchísimas cosas en mi vida personal, lo que me ha sucedido y todo lo que he superado, y tú sabes lo que yo he sufrido, y sabes que Dios es el que me mantiene aquí todavía, por lo que las experiencias que pasé tan difíciles con mi mamá. Entonces, olvídate, o sea, hablar de Dios es no, o sea, no acabar, y es el misterio más grande para mí, es el misterio más grande que existe. Entonces, pues, otro día que se tenga que hablar de esas experiencias, olvídate, o sea,
si yo en ese entonces hubiera tenido una cámara que hubiese retratado todas las imágenes que yo vi, o sea, te hubiera dicho, no lo creo. Y ahora con todas las imágenes que aparecen en las redes sociales con toda la tecnología que hay, pues tú te quedas fascinado, porque sí hay muchas evidencias, pero si hubiera tenido, pues, wow, o sea, cómo me hubiera gustado haber tenido esa tecnología para haber podido mostrar esas imágenes. Así es. No, pues es que es un recuerdo único y que no lo tiene todo el mundo, no lo tiene todo el mundo. Fíjate, yo te voy a platicar así rapidito de los en un grupo de Alcohólicos Anónimos de estos de 24 horas allá por mi pueblo, les hacen hacer hay una cosa que se llama cuarto y quinto paso. Se los llevan a una hacienda, se los llevan el viernes. El viernes pasan por ellos en la nochecita, bueno, no tan tarde, como a las 7 de la noche, después de que les hacen hacer una serie de pasos ahí, que firmen algunas cosas, dejan ahí un recado para sus familias y todo este rollo, y se los llevan a la hacienda donde no hay mucha luz, donde hay muchas... Esas son haciendas casi abandonadas, pero las usan precisamente para estas cosas. Y entonces, pues son enfermos de alcoholismo, ¿no? Porque tú sabes que el alcoholismo es una enfermedad. Y entonces, cuando llegan allá, no les dan más que tantito atole, una galletita y párale de contar. Y entonces empiezan a prender mucho incienso, es horrible el olor del incienso. Y entonces, toda la noche del viernes están sobre esa terapia. De la primer terapia es, pues, ya no traguen esa porquería. Con groserías, lo dice, usan mucho esto, porque uno de los fundadores de Alcohólicos Anónimos decía que se tenía que sacudir, ¿no?, con palabras a la persona que esté diciendo este tipo de cosas. Y entonces esto lo usan así como, pues, diciendo muchas groserías. Hijo de tu quién sabe qué, que no sé cuánto. Y si quieres seguir tragando no sé qué, pues síguete y mátate. Yo te doy un galón y muérete, desgraciado, para que no dañes a tantos. Esa es la terapia de toda la noche. Del viernes. Del viernes. El sábado, no les dan de desayunar. Les vuelven a dar un vaso de agua, una pequeña galletita y tantito tamal, ni siquiera un tamal. Y siguen oliendo el incienso. Dentro de la mente, ellos, en la terapia les están diciendo que solo hay un poder superior que puede levantarlos, que por favor se unan a él. ¿Y cuál es el poder superior que nosotros conocemos? Pues el Cristo que representa, ¿no? La imagen que representa, porque nada más nosotros los católicos tenemos esa imagen, ¿no? ¿Qué es eso, Víctor? No sé qué sea. Es las imágenes de manifestaciones de Cristo y de Dios en las nubes. Ajá. Y entonces, pues te van metiendo en la terapia que tienes que ver a Dios. Pero ¿cómo lo ves? Tu mente ya te está diciendo cómo es Jesús, cómo es Dios, ¿no? Aunque no lo hayas visto. Y entonces yo platiqué con varios de estos compañeros, de estas gentes que fueron a esa experiencia, y yo les decía, a ver, ¿cómo viste a Dios? Y me lo capturaban igual que lo capturamos nosotros, así de con el pelo largo, la barba, todo este rollo, ¿no? Y, pues sí, ¿no? Así lo viste, sí. ¿Y qué te dijo? Las palabras que dicen ellos que están viendo, que hablan con Cristo, porque te digo, todos ya están bien intoxicados de tanto incienso. Y entonces les dicen, casi los obligan, ve y habla con Dios y pídele perdón y esto y esto y esto, porque además lo hacen mal estas personas. Y entonces se van, ¿no?
y entonces se le hincan a un poder superior que no conocen, pero que se imaginan, ¿no? Y empiezan a ver a ese señor y le dicen, perdóname por esto, por aquello. Y a muchos les funciona, regresan, no vuelven a tomar, no vuelven a tomar en su vida. Y otros se vuelven unos diablos, ¿no? No sé qué pase, te digo, aquí sí no sé qué pase, así si, si Macín sabe qué es lo que esté pasando, pues que nos diga algo, ¿no? Lo que yo creo es que depende de cada quien. Yo creo que somos a imagen y semejanza, como él nos lo dijo, a nuestro libre albedrío, somos nuestro propio Dios, nuestro cuerpo es nuestro templo, somos un átomo de su luz, y nosotros somos los que podemos curarnos a nosotros mismos, en nombre de Dios, por supuesto, pero sin olvidarnos que tenemos esa facultad, ¿no? Y quien quiere usar la facultad para curarse, se cura, ¿no? Y el que no quiere curarse, ¿no? Porque no, vamos, no quiere, no desea curarse, no se va a curar. Definitivamente es una magia, ¿no? Hablar del Señor, hablar de Dios, es algo realmente el misterio más grande que podríamos encontrar. Pero el misterio más grande está en nosotros. Tú eres tu propio misterio, tú eres el que tienes que encontrar tu camino, ¿no? En nombre de Dios, en nombre de la Virgen, en nombre de San Judas Tadeo, en nombre de Cristo, en nombre de Jehová, en nombre de Mahoma, en nombre de lo que quieras, que es lo que hablaba yo de la necesidad de creer, ¿no? Entonces, lo importante del ser humano es creer. Lo primero que tienes que hacer es creer en ti, porque tú eres tu Dios, tú eres imagen y semejanza de Él. Por eso eres sanador, porque tienes ese poder. Entonces, tú te curas a ti mismo. O sea, finalmente, esa gente que sale en ese ejercicio es como el que decide ya no volverlo a hacer, ¿no? Y tira la botella y vacía todo y ya. No tiene que pasar por ninguna circunstancia. Cada uno de nosotros somos diferentes. Y nuestra alma vieja, o alma joven, o las reencarnaciones que tengamos, son las que nos hacen ser lo que somos. Ahora, en la actualidad, eso es lo que somos. Tenemos la experiencia ya vivida de otras vidas, y que en efecto, como bien decía, ¿no? Bueno, ya tenemos una experiencia que venimos a cumplir, a terminar o a encontrar algo, ¿no? Entonces, ese proceso muchas veces es lo que cuesta trabajo, ¿no? ¿Por qué pienso esto? Pues porque ya lo habías visto antes. ¿Por qué siento el otro? Pues porque ya lo habías pasado antes, ¿no? O sea, finalmente este es el ser humano. Por eso es un misterio. Y cada uno de nosotros, pues estamos hechos de forma diferente, ¿no? Orgánicamente somos los mismos. Tenemos los mismos, la misma capacidad. Lo que no tenemos son las mismas vivencias, ¿no? Espiritualmente hablando. Exacto. Entonces, ese es el proceso de vida en el que estamos nosotros inmersos, ¿no? Que finalmente, volviendo un poco al ladrillo famoso que Paul y yo hablamos, pues cuando eres más joven, estás en una situación diferente. Pero bien dice Eve, vas teniendo experiencias que te hacen modificar tu conducta, ¿no? Por eso dicen, hay que saber vivir para poder morir. Si no sabes vivir, no puedes morir en paz, ¿no? Entonces yo creo que cuánta gente hay que ya está a punto de morir, se compone, se le quita todos los dolores y vive 3 días, se despide de sus seres queridos y se muere. Y ya no tuvo que regresar a cumplir nada. Su proceso lo cumplió en vida, ¿no? Ya no en espíritu, ya no en esencia. Entonces ese es el misterio, ese es el encanto, esa es la magia que nos rodea, ¿no? Al ser humano, sobre todo a través de la divinidad de Dios, ¿no? Por supuesto, sin olvidarnos de eso, que lo que tenemos que buscar es nuestra paz interna con nuestro Dios, que en lugar de oír música estés solo sin hablar y estar tú solo contigo. Ese es tu peor demonio, eres tú mismo, ese es tu verdadero demonio. Tú eres el que tienes tus demonios, y tu infierno y tu cielo eres tú. El chiste es que tú lo acomodes, ¿no? Que tú sepas y que te des cuenta, para que entonces entres en una paz espiritual que te haga llegar a Dios,
que ese es un proceso divino, ¿no? Ya que estás en paz, no, pues vida, nada te debo, vida, estamos en paz, o sea, Señor, cuando tú quieras, ¿no? Entonces, ese, pues tú quieras llevarme, pues estoy ya listo, ¿no? Entonces, es un proceso interesante, por eso bien dice, es un misterio, ¿no? Pero el misterio somos nosotros, ¿no? De los que estamos aquí, todos somos diferentes, ¿no? Y todos vamos a un solo fin, a una muerte de alguna manera, ¿no? Que desde que nacemos empezamos a morir, ¿no? Y quién le cuesta mucho trabajo el parto, ¿no? Y nace con muchas dificultades, ¿no? Y desde ahí empieza su avatar, ¿no? Cómo se tiene que modificar en la vida. Es un encanto hablar de la vida y hablar de Dios, ¿no? Porque la vida nos la da Dios. En fin, es lo mismo, ¿no? Hablar de la vida es hablar de Dios, ¿no? Entonces, es lo padre de nosotros, del ser humano, ¿no? Encontrarnos, estar en paz, y llegue el momento en que te pongas en paz, ¿no? Y digas, ya, me voy a bajar, ya no voy a beber, ya dejo de esto, dejo el otro. Y bueno, pues ni la medicina, porque ya no me va a doler. Y se puede, ¿eh? Se puede, por supuesto. Ahora me voy a poner las piedritas que nos da Angélica, ¿no? Y con eso me voy a curar y te curas. ¿Qué te dice? Sí. Porque esa es la magia pues del ser humano. Es la mente, ¿no? También claro, la mente. Es la magia que tenemos. Esa es la magia que tenemos. No hay que desperdiciarla en un poco del... De vamos, ya pasamos por el ladrillo, mi querido Polo. Entonces sí. Ya sí, es como ponerse en paz, ¿no? Apenas acabo de ver una persona que me enseñó, bueno, que me dice, oye, no, pues es esto sigue igual y así, asado y todo. Dije, este no se ha bajado nunca del ladrillo, me acordé de ti, ¿no? Esto sigue igual y dije, no, este no se va a bajar nunca del ladrillo, va a seguir ahí creyendo que es el rey del universo. A propósito del rey del universo, ¿tú qué opinas? También, bueno, a todos los compañeros, les digo, ¿qué opinan de lo que acaba de pasar en el Congreso de Estados Unidos con los ovnis, tú? Pues yo creo que no tenemos por qué ser los únicos, ¿no?, en el sistema. Yo creo que, en teoría, nos vinieron a dejar aquí, ¿no?, para hacer poblar la Tierra, ¿no? Esa es una de las teorías. Quedamos gigantes también, y quedamos enormes, y que, bueno, a través de la evolución nos fuimos achicando por todos nuestros problemas entre nosotros mismos, entre la raza que se quedó aquí, ¿no? Uh-huh. Pues sí, yo sí creo en ellos. Nunca los he visto, ¿eh? Pero creo totalmente que debe existir, o sea, debe existir. Yo sí los he visto 3 ocasiones y está, una mira, muy cerca en la ventana de mi casa. Entonces, sí. ¿Lo has visto a los seres? Lo creo. No, seres no, pero sí la pequeña nave. Las naves también yo las he visto. Sí. Víctor también un día las vimos juntos, ¿verdad, Víctor? ¿Eh? Sí. Las naves. Sí. ¿Te acuerdas? ¿No te acuerdas un día que ibas de regreso a tu casa por ahí, antes de llegar a Culhuacán, ¿cómo se llama? Antes de llegar a Tasqueña, sobre la Avenida de las Torres. En la Avenida de las Torres, oye, una nave como de plasma, tú, cargándose en los cables de la alta tensión, y nada más íbamos, iba yo y atrás un taxi, ¿no? Con gente, y el de taxi sí se medio bajó, le abrió la puerta así. Pero después dice, me hace, síguete, ¿no? No manches, yo de repente me quedé, no era una cosa que te voy a decir que gigantesca, era del tamaño, chance, de yo creo que como de un microbús o un camión de esos de RTP, ¿no? Así que se veía la forma así de algo así, pero era un como plasma, no se veía un platillo volador así en sí, ¿no? No se veía materia. No se veía materia, se veía así como, te digo, todo difuso. Y los nervios, eso te dan, Víctor, también, que te agarra el nervio y no lo ves y no lo ves. O sea, claro, volteas y te da miedo y te vuelves a lanchar. Ese día había un señor que se dedicaba, no me acuerdo cómo se llama, ya no lo he oído en radio,
yo salía todos los días, ¿te acuerdas? Salíamos a las 12 de la noche de un turno y no, yo me venía a todo Tlalpan y ahí empezaba yo a ir, se llamaban Los Ángeles de la Noche. Y era, Los Ángeles de la Noche eran puros taxistas y el conductor tenía la orden, la central de la policía y todo, ¿no? Y desde ahí hacía el programa y decía, en este momento acaban de asaltar un taxi en tal parte, no sé qué, los compañeros que anden por ahí, acérquenlo y no sé qué, y no sé cuánto, ya mandé la policía. Y lo cercaban rápido, ¿no? Lo hacían, casi lo cercaban. Acaban de asaltar uno por la tapo y así le hacían todos, ¿no? ¿No? Y ese era mi programa favorito de la noche. Pero empieza a decir... Se llamaba Víctor Manuel, Barrios Mata. El apellido. No, Barrios Mata. ¿Barrios Mata? No. Y entonces, pues te digo que de repente dice él, me están diciendo que por el aeropuerto hay una flotilla de platillos voladores. A ver quién se acerca y me los puede dar, ¿no? Los puede fotografiar y, ¿no? Y dice, uh-huh. Y entonces los taxistas, todos por el CV, estaba de moda el CV, ¿no? Exacto, sí. Y entonces le empiezan a hablar y le dicen, no, pues aquí estamos viendo esto, creo que se llamaba Víctor, ¿no? Sí, Víctor Manuel. Y le dice, aquí estamos viendo esto, Víctor, no sé qué. Y le dice, sí, sí. Ah, pues mira, aquí está una flotilla. Ay, pero son muchos, no sé qué, no sé cuánto. Y ya empiezas, ¿no? El corazón te empieza a hacer así. Y en eso llegué a Tlalpan. Y cuando llegué a Portales, iba a llegar a uno de los puentes. Dice uno, estoy aquí en el puente de Portales y los estamos viendo. Y yo, baboso, me estaciono, ¿no? Para ver si los veía, ¿no? Pues eso me da más nervio, me dio mucho, mucho nervio. Ya venía yo con él, ¿no? Cuando llegamos ahí, te digo, ya está, eran los únicos dos carros. Yo volteé para todas partes y no vi más que el taxi que venía con algunas personas, ¿no? Pero nos tocó a los dos. Y te digo, se veía como la electricidad, como que estaba alimentando a ¿cómo se llama? A esta, pues no sé, máquina o no sé qué sería, ¿no? El lujo. Y yo, el carro que se me quería pagar, no, ya no vuelvo. A ese tipo de manifestaciones se les llama mercabas. ¿Mercaba? Mercaba. Ay, no, en física cuántica se le llama mercaba. A mí me tocó conocer a ese señor porque estando trabajando en Televisa, me robaron un auto y fuimos a reportarlo allá y lo encontraron. Sí. Él su estudio lo tenía muy cerca de la Cruz Roja de Polanco. Por ahí estaba su estudio. Y era muy efectivo, Angélica, sí. Muy efectivo. Sí, 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 sí. Porque cercaban rápido, le decía... Lo acaban de ver al taxi, ese portal, igual que al carro que había saltado, por tal parte. Y ya lo agarraban los en ese tiempo había muchos Volkswagen de estos de taxis, ¿no? Y lo agarraban por alguna calle, aquí lo tenemos, y no sé qué, no lo dejen ir, vea, ya mandé la patrulla. Y rápido llegaba la patrulla. Sí, sí, está bien. Sí, sí. Ya no pues me ha dado mucho gusto que Elvi esté con nosotros, esté Angélica, Gilberto, mi querido amigo Polo, mi querida amiga, te vamos a molestar en otra ocasión para que estés con nosotros charlando, si es que tienes, Elvia. No, no es molestia, con mucho gusto. Oye, pero ya conéctate para que te conozcamos, ¿no? Ay, es que, igual que, ¿cómo te explico? No soy muy, yo sé que quizás tenga que ver o tener, pero no soy muy adicta a eso, le digo, yo soy muy así, muy cavernícola para todas estas modernidades. Hay cosas que sí nos gustan, que no nos gustan. Nomás deja su traje de pieles y su vaso ese de ¿cómo se llama? De los picapiedras y ya. Es muy cavernícola. Sí, sí. Está bien. Mira, Angélica no quería salir. Ah, estaba igual Angélica, sí. Angélica ni siquiera, bueno, ahorita ya, mira, ya está en casi en close-up, pero salía hasta allá por donde está el sillón, hasta allá y nada más se le veía la cabecita así los primeros días. Ya le dije, oye, te voy a mandar un Reiki,
La convenciste. Y la Gracias, convencí. Elvia. Nos vemos posteriormente porque ya la Raqui nos está pisando los talones y quiere que le dejemos el tiempo para su programa. Muchas gracias, gracias, amiga. Buenas noches. Hasta Buenas luego, noches Elvia. Muchas gracias. Buenas noches. Cuídense Buenas mucho, noches. Por favor. Ok. Gracias. Nos vemos. Buenas noches.